Ventas de comercios pymes en Córdoba. La caída en junio, 15,8%. En junio, pero continúa la caída de meses anteriores y esto preocupa. Junio no lo salvó ni el Día del Padre. ¿Sí? Estos son los números de junio. Hay una placa más que responde a Fedecon, que la vamos a compartir. Bueno, esto es Fedecon. La otra placa tiene que ver con Córdoba, sí. Vamos a la placa. Y la venta en Córdoba, específicamente la fuente de la Cámara de Comercio de Córdoba, marca que el 9% es la caída de la venta en junio en lo que es shoppings, grandes corredores comerciales. Esto es lo que marca. La directora general de la Cámara de Comercio de Córdoba, Carlota Greco, está para conversar con nosotros. La vamos a saludar. Gracias por atendernos, bienvenida. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Usted es complicado, la caída continúa, no tan acentuada como a nivel nacional, pero es parte de la realidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, venimos en una caída de venta desde la pospandemia, desde ahí que no logramos recuperarnos. Bueno, los últimos dos observatorios que tuvimos, los resultados, fueron un poquito mejor de lo que venían siendo los resultados anteriores. Ajá. En este último resultado del Observatorio Comercial del mes de junio, nos da cuenta de que hubo una caída de ventas por unidades del 9% y de la rentabilidad un 5%. Esto en relación al mismo mes del año anterior. Ajá. Perdón, vos sabés que estoy en mi negocio, perdón un segundo. No, por favor. Después, con respecto al mes de mayo, también hubo una caída de ventas que fue del 4,2% y fue del 6,5% en la rentabilidad. Ajá, o sea que no solamente estamos hablando de caída de ventas, sino en la rentabilidad. ¿Esto de la rentabilidad en qué tiene que ver? ¿O es un conjunto, o es un combo del aumento de los alquileres, el aumento de las tarifas y la baja en los porcentajes que ganan los comerciantes? Claro, por supuesto, el comerciante a los fines de poder lograr las ventas que necesita realizar para poder mantener su comercio, gana menos en su producto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La ganancia es menor y además tenemos que tener en cuenta que hubo aumento en cuanto a los gastos, la luz, en el caso fue muy alto, el gas también se aumentó, los salarios de los empleados de comercio también siguen aumentando, todo eso influye al momento de la rentabilidad, ¿no? A ver, el ticket promedio en el mes de junio fue de 70.750 pesos. Disminuyó, ya que en el mes de mayo fue de 71.800, creo que fue el ticket promedio del mes de mayo. Veíamos las imágenes de por ahí grandes superficies como shopping y demás, donde la caída también está en ese nivel. Cuando hablamos de caída minorista, ¿estamos generalizando o estamos puntualizando? No, generalizamos. De todas maneras, te digo, a ver, hay una mínima esperanza, porque en el mes de mayo y en el mes de junio, sí, la caída de ventas fue mucho menor a lo que venía siendo. En el mes de abril fue del 26,2%. Uh-huh. En el mes de mayo fue del 14% y ahora en el mes de junio fue del 9%. O sea que esto es un indicio de que, por lo menos en estos dos meses, que si bien hubo factores que ayudaron a que se traccione más en ventas, porque en el mes de mayo tuvimos el Hot Sale, y en el mes de junio tuvimos el Día del Padre y el Aguinaldo, el porcentaje se ha disminuido bastante con respecto al mes de abril. Uh-huh. Y con respecto a los primeros meses de este año. Uh-huh. El efecto, obviamente, que ocurre cuando hay una caída de venta pronunciada y en las crisis que ha vivido el país ha ocurrido esto, es el cierre de comercios. ¿A este punto hemos llegado o no? Bueno, no, mira, la información que nosotros tenemos todavía no se ha registrado cierres de comercio en gran volumen, así que no tenemos información de que se hayan cerrado comercios. Ajá, pero así que por lo tanto se sostienen, bajo alguna estrategia de considerar el tema de los alquileres, porque bueno, mucho se había hablado al respecto, algunos que estaban bastante subidos, hay otros que se fueron acomodando en el camino, que es lo que parece que está ocurriendo, digamos, ¿cuál es la estrategia para sostenerse? ¿O se sostienen con los ahorros o no están a pérdida? Y mira, a ver, convengamos que los comerciantes tienen grandes promociones en efectivo, son muy agresivas, parten desde con 10% de descuento hasta un 30% de descuento. Ya también se está viendo la liquidación de invierno en algunos negocios que tienen ya hasta un 50% de descuento. Y otro factor que ha ayudado mucho a presionar ventas
fue la aparición nuevamente de las cuotas, ¿no? Uh-huh. Además de que cuota simple pasó de ser de 3 y 6 cuotas a 9 y 12 cuotas, y también otros comercios que han cerrado con los bancos, que tienen 12 cuotas, hasta 12 cuotas sin interés, en algunos comercios donde el importe o el valor de los productos son altos, tienen hasta 18 cuotas sin interés. Eso ha ayudado muchísimo. Bien, ustedes pueden hacer un poco más de futurología que nosotros y proyectar, sobre todo en lo que son los comercios estacionales, hablamos de lo que es venta de indumentaria, en donde en estos momentos, si no compraron, estarán a punto de comprar lo que va a ser lo de la temporada de verano. ¿Le dicen esta gente a ustedes con qué se están encontrando, si los precios no se disparan? Porque esto lo pueden saber y es una proyección interesante. Bueno, mira, yo justamente tengo negocio de indumentaria. Ajá. Y sí, tal cual, yo ya estoy viendo. Primero que ya te están vendiendo con el sale, ¿no? La ropa de invierno ya te están súper liquidando. Y después, en cuanto a la ropa de verano, los precios en principio vendrían un poco más, menos elevados de lo que fueron la ropa de invierno. Bien, así que ustedes por lo menos se sostienen con fe con lo que han logrado por ahí en años anteriores y esperando que esto cambie. No ven un repunte, pero sí lo que ven, no una caída tan pronunciada, es lo que interpreto. Tal cual, una desaceleración de la caída de ventas, sí, en estos últimos 2 meses, en el mes de mayo y en el mes de julio.